Bueno, hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo soldar un puente. Acá lo desoldé porque tuve que hacer un arreglo. Y lo que vamos a hacer es rectificar esto que está mal. Tiene que coincidir la curvatura para que cuando soldemos no quede así, ¿no es cierto? No quede levantado. Este puente es regulable y lo pude soldar y vemos que es un puente hueco. Acá le vamos a hacer una limpieza con una lija, lo vamos a estañar y lo vamos a soldar justo a la altura de nuestra bomba de afinación. Así que bueno, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es comenzar a lijar estas partes que están oxidadas. Hay parte que está estañada, que es la que agarra. Una lija gruesa, total, esto va para adentro. Y sacamos toda la mugre posible para que el estaño agarre bien. Es muy importante limpiar bien la superficie para los que no tienen mucha experiencia soldando. Y de paso que voy lijando, les voy diciendo que si no se animan a hacer este tipo de arreglos, no se arriesguen. Solamente lo estoy haciendo para aquellos que así se animan y bueno, no tienen mucho dinero para ir al luthier y tienen ganas de aprender a hacerlo. Les recomiendo que lo hagan con trompetas no muy caras, ¿no? Para no arruinar. Y siempre tengan en cuenta que se puede complicar la cosa. A veces tenemos un plan en nuestra cabeza para poder reparar algo y a veces se nos desuelda otra cosita más, o se nos abolló un tubo, o descubrimos que había una rajadura, y bueno, ya después volver para atrás es un poco más difícil. Pero siempre tengan en cuenta que se puede complicar. Ahí ya lo tenemos bastante lijado. Le vamos a poner fundente y lo vamos a estañar. Y después lo vamos a soldar. Para limpiar el interior de la base de nuestro puente, es decir, acá, voy a buscar una mecha y lo voy a hacer a mano solamente, no con máquina, y voy a desprender las partes que puedan llegar a estar sucias, que tienen poca adherencia, y ya con esto, después con el fundente, va a agarrar bastante bien. Bueno, para rectificar nuestra base de puente que tenemos acá, vemos que no coincide. Después de limpiar el estaño sobrante que tiene, dejarlo bien lisito, vamos a medir con un calibre el diámetro y conseguir algún hierro que sea similar a esta circunferencia. Vemos que tiene 13 milímetros, un poco más. Y si es un poco más chico, yo acá encontré uno que me va a venir al pelo, que es este, de un amortiguador de una moto, de acero, y mide 12,2. Y este es el que voy a usar para rectificar nuestra base. Vamos a cerrar acá esta puntita y vamos a ir martillando muy despacito, porque esto es muy blandito, y le vamos a tratar de dar la forma lo más parecido cilíndrica posible, redondito. Ya con la mano se dobla solito. A lo sumo le podemos dar unos golpecitos con nuestro martillo de nylon para no dañar mucho, y si está muy muy torcido, un poquitito con golpes de martillo metálico. Solamente para que tome la forma circular. Ahí ya le limpiamos el estaño para que haga buen contacto con la parte cilíndrica de nuestra barra metálica.
ahí lo tenemos. A lo sumo podemos doblar también un poquitito la punta con una pinza muy delicadamente. Y esto ahora iría así, con fundente, y soldamos ahí adentro y soldamos nuestro puente regulando la altura. Bueno, lo que vamos a proceder ahora es a soldar. Acá tengo el fundente, un pequeño palito para limpiar la superficie, si no el estaño no nos va a agarrar en el latón. Y también lo vamos a poner en el interior de la base del puente, para que también agarre, si no. Lo vamos a calentar. No hace falta mucha temperatura. Acá tenemos el estaño. Estoy usando el 60-40, típico de electrónica, porque no tengo otro. Fíjense cómo agarra, ¿ven? Ese es el punto justo de limpieza. O sea, nos está diciendo que la pieza está limpia. Vamos a dejar que se caliente y con un trapito lo que vamos a hacer, para que quede todo liso y que agarre todo parejo. Ahí está, fíjense cómo quedó todo estañado. Eso ya está listo para soldar. Ahora que lo tenemos estañado, lo que vamos a hacer es presentarlo sin soldar todavía en nuestra bomba de afinación. Ven que entra bien. Después, cuando lo pongamos en la bomba, vamos a estañar ahí y terminar la soldadura. Bueno, ahora sí, lo presenté. Vamos a calentar y vamos a soldar con nuestro estaño 60-40. Supuestamente tiene que entrar solito. A ver. Y ahí vamos estañando, dejar entrar. Vamos a estañar acá. Ahí le falta calor. Ahí ya tenemos estañadas las primeras dos partes. Vamos a poner un poquito más por este lado. El excedente lo vamos a quitar con un trapo. Y al final así no tenemos que lijar tanto y nos quede más prolijo. Así, ¿ven? También con el trapo podemos retirar el excedente de estaño que quedó en la unión de las bases de los puentes, que sería esto hasta acá. Ahí. Y le damos forma. Esta aleación de estaño funde a baja temperatura, así que con un trapito vamos bien. Bueno, y así quedaría la soldadura. Solo falta lijar un poquito, limpieza, pulido, y rasquetear un poco con alguna herramienta filosa, guarda, no van a rayar el latón. Pero en este caso casi que no hace falta, porque le habíamos pasado el trapo para evitar trabajar mucho con este tipo de herramienta. Solamente le podemos retocar un poquitito ahí en los bordes, quitar el fundente, la resina que quedó pegada ahí en las partes de difícil acceso. Pero ahí ya lo tendríamos. Quedó bien firme, bien soldado. Acá podemos retirar este poquito que me olvidé de sacar con el trapo. Ahora lo ven todo negro así, pero después van a ver cómo queda todo joya. Bueno, muy bien, acá llegamos a la parte final de nuestro video. Fíjense que le sacamos toda la parte negra, queda como nuevo. Lo único que me falta es sacar todos estos bollos, que estoy esperando conseguir la bolilla correcta. Pero bien que la soldadura queda prolija. Y bueno, espero que les haya servido este video. Traten de hacer todo con mucho cuidado, no hagan fuerza. Traten de no romper nada, porque después me escriben al canal diciendo: vos me dijiste que salía todo bien. Bueno,
Pero bueno, no es para criticarlo, sino para que tengan cuidado. Espero que les haya servido. Mirá todo el laburo que tenemos acá. Y nos seguimos viendo en otro tutorial de Trompeta Tips.